Esto, reiteramos, es la imagen impactante de cómo un camionero atropella y mata, después termina escapando, a un joven de 22 años que iba de acompañante en esa moto, ¿no? Hace un ratito te mostraba esto que, por supuesto, genera tanto dolor e indignación en la familia. Pero, básicamente, por la actitud, Dolores, inhumana de ese camionero. Sí, esa es la indignación de la familia. Dice, más allá de quién haya sido el culpable de que hayan atropellado y matado a Martín Lima, de 22 años, es incomprensible que el camionero no haya parado, no le haya brindado asistencia. Ocurrió a la madrugada. Ustedes ven que prácticamente no se ve cruzar a nadie por aquí, por el cruce de las calles Pasco y Húsares. El camión venía circulando por Pasco y en la esquina de Húsares se ve como la moto empieza a derrapar e impacta contra el camión. Y Martín termina siendo aplastado por las ruedas traseras de este camión que transportaba productos panificados. El video es muy fuerte, se alcanza a ver a su amigo, que al parecer resultó ileso, cómo pide ayuda, cómo se agarra la cabeza, está desesperado. Sí, sí. Sobrevivió unos pocos minutos. Martín, el joven de 22 años, y su amigo está desesperado. Sí, sí, que lo quería levantar en la ayuda, imagen. Quiere que alguien lo asista. Después en imágenes se alcanza a ver otro joven que pasa por el lugar con un teléfono en la mano y ya empiezan a movilizar al barrio para que puedan asistir a este chico. Claro que no había nada que hacer. El camión desapareció, ya después no se lo ve más en imágenes, y después ahí ya viene la versión confusa y la denuncia, sobre todo de la familia, contra este camionero que no detuvo su marcha, que no asistió al joven. La familia denuncia que el camionero después fue a un destacamento policial, que dijo que se había producido un accidente y no lo demoraron ni a él ni a su acompañante. Claro. Dice, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de una muerte, que el camionero no quedara, sí, aunque sea demorado, un tiempo prudencial para averiguar qué había sucedido. Porque, claro, la imagen registrada por la cámara de seguridad aparece después. Claro, y además, es toda esta situación la está denunciando la familia. Sí. No, es interesante mostrar, la vamos a seguir en un ratito, pero mostrar que el lugar casi no tiene movimiento. Ahora, a esta hora de la mañana, cuando vos estás ahí, 7:31, pasa muy poco tránsito, muy poca gente, es típico barrio. Imagínate de noche, madrugada, es decir, estás abandonando a alguien, lo digo. Por eso es doblemente condenable, Dani. Claro, porque se puede decir, es una avenida. Bueno, está bien, es condenable igualmente tu actitud, pero por lo menos no lo dejás en el medio de la noche, en medio del no movimiento, que no lo tiene tampoco ahora el lugar a las 7:32. Entonces, eso para mí suma gravedad a la actitud de ese camionero. En un ratito la seguimos, Dolores, gracias.